eche todo a perder. ¿Qué pasa con Joel? ¿Te has peleado con él? No, pero espero que no arruine todo lo que yo hice en ese taller. Pero el taller es de Joel, puede hacer los cambios que quiera. Claro, Tere, tú no pintas nada ahí. Sí, ahora ya lo sé. ¡Lárgate de la casa! Charo, no quiero verte nunca más. Charo, por favor, escúchame, todo se trata de... ¡No quiero escucharte lo que me has hecho! ¡No tiene nombre! ¿Pero qué ha pasado, Charo? ¿Qué te hizo el Coqui esta vez? ¡Me mintió de la peor manera! ¡No quiero verlo más! ¿Pero qué fue exactamente lo que te hizo? ¡Coqui tiene una doble vida! ¡Los ha engañado a todos todo este tiempo! Charo, te juro que yo no tengo nada con esa mujer, por favor. ¿Le pusiste los cuernos a la Charo? ¡No tiene sangre en la cara! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Eres un miserable! No, a ver, si me dejan que les explique... ¡No, no quiero escuchar nada! ¡Porque de todo caso no salen mentiras! ¡Lárgate de aquí! Charo, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tantos gritos? ¡El Coqui le puso los cuernos a la Charo! ¿Eso es verdad, Coqui? No, a ver, si me dejan que les... ¡Lárgate! ¡No! ¡Escuchas a mi mamá! ¡Lárgate de acá! ¡Eres un miserable! ¡Vete si no quieres más problemas, Coqui! Ya, está bien. Yo me voy, solo déjenme ir al cuartucho a sacar todas mis cosas. Está bien, que sea rápido. Que tu presencia no es grata en esta casa. Sí. ¿Sabes qué, compadre? Mejor vamos con él, no voy a hacer que se lleve algo. Bien pensado, compadre. Hacerle la guardia. Ya, Chanito, tranquila. Ya se va. No puedo creer que esa caboltero resultó el Coqui, chica, tranquila. Buen golpe le diste, Jimmycito. No podía dejar que ese miserable haga llorar a mi mamá. Muy bien, muy bien. ¿Dónde? Muchachos, yo no, de verdad no tengo nada... No digas nada, Coqui. A nosotros no nos tiene que florear. ¿Le pusiste los cuernos a la Charo, sí o no? A mí me parece que sí. Y unos cuernazos, ¿no? Yo sé que no debí regresar. Te abrimos las puertas de la casa. Abogamos por ti para que te quedaras. ¿Y así nos pagas? ¿Engañando a la Charo otra vez? ¿Sabes una cosa? Bien merecido tienes ese puñete que Jimmy te dio. Sí, sí, yo sé que me merezco ese golpe y mucho más, pero... Les daré una explicación cuando pueda hacerlo. Lo que tienes que hacer es agarrar tus cosas y largarte de aquí. Y no volver nunca más. ¿Ya terminaste? Sí. Entonces, ¿qué esperas? ¡Arráncate! ¡Largo! El médico nos dijo que tu convalecencia debía ser lo más tranquila posible. Que no puedo creerlo. ¿Quién iba a pensar el Coqui que todo este tiempo ha estado ahí, al pie de la cama de la Charo de la clínica? ¿Traicionarla de esa manera? Yo creí que el Coqui había cambiado de verdad, pero veo que no es así. No voy a volver a confiar en él nunca más. Y espero que tú tampoco, chica. Coqui está muerto para mí, Teresa. La maleta ya está lista. Sí. Ahora sí ya no hay vuelta atrás. ¡Que se vaya de una vez! ¡No quiero verlo nunca más! Pero Charo... ¿Ya oíste a mi mamá, Coqui? Lárgate de acá o si no te vamos a sacar a patadas. Espero que algún día puedan perdonarme. Espera sentado, porque ese día va a tardar en llegar. Nunca te perdonaré, Coqui Reyes. Gracias por tanto, Papilla González. Perdón por tan poco. El sol se va escondiendo lentamente. Yo sé que tienes que partir. Compadre, se me ocurre que todo esto pasó porque el Coqui es medio chipita. ¿Qué? Porque contigo fui feliz. Adelante. Señorita Alicia. Ay, gracias, Yuli. Justo la necesitaba. Sí, bueno, faltaba plancharlo, pero ya está listo para que vaya a su trabajito. Gracias, no se quería sin ti. Bueno, ya tendrá la oportunidad de averiguarlo. ¿A qué te refieres? Ya no voy a trabajar en la casa. ¿Qué? ¿Por qué? No, has conseguido un nuevo trabajo, ¿no? No, la verdad no. Entonces, ya sé, vas a dedicarte a los estudios a tiempo completo. Creo que eso es lo que voy a hacer hasta conseguir un nuevo trabajito. No, pero es que no entiendo por qué ya no vas a trabajar en la casa, Yuli.
fue una decisión que tomó la señora Francesca. ¿Francesca te despidió? No, déjame hablar ahorita mismo con ella. No, no, por favor, no. La señora Francesca ha sido muy generosa conmigo y muy clara. Me ha dado mi liquidación, mi bono estudiantil y una carta de recomendación. Bueno, solo me queda decirte que has hecho un excelente trabajo con nosotros, Yuli. Te vamos a extrañar. Yo también lo voy a extrañar un montón. En especial usted. Gracias por ser mi amiga. Y tú la mía. Déjame darte un abrazo. Juli, no puedo creer lo que me dices. Te voy a extrañar muchísimo. Yo también a usted, señorita Macarena. Voy a extrañar mucho sus ocurrencias, su sentido del humor y su manera de ver la vida. Ay, Juli, qué lindo lo que me dices. Estoy segura que pronto vas a encontrar un lugar donde puedas crecer profesionalmente y ser plenamente feliz. Yo también espero encontrar pronto ese lugarcito. Aunque no quiero ser tan feliz como aquí. Claro que sí. Claro que lo vas a encontrar. Es solo cuestión que te decidas a ser feliz con lo que tienes, Yuli. Muchas gracias, señorita Macarena. Voy a tener sus consejos siempre en mi memoria. Y yo voy a tener tu amistad siempre en mi corazón, Yuli. Ay. Bueno, cualquier cosita voy a estar siempre al frente. Ya nos estamos viendo. Chao, Yuli. Mucha suerte. ¿Por qué Francesca habrá despedido a Yuli? Ahora, la despedida más difícil de todas. La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí.